Dura advertencia en El Salvador. Bukele se cansó de los gota gota colombianos. Tienen 72 horas. En El Salvador, las autoridades afirman que hay 400 colombianos que podrían hacer parte de una estructura dedicada a esta modalidad. Hay más de 3.000 denuncias por estafas. El gobierno de Nayib Bukele les dio un ultimátum a los falsos turistas que van a El Salvador a delinquir. Deben salir cuanto antes del país para que luego no se tengan que lamentar. El mensaje tenía un objetivo claro hacia quienes se han dedicado a extorsionar a los salvadoreños a través del conocido gota a gota, una modalidad delictiva que ejercen en su mayoría colombianos. El reloj corre. Todos los falsos turistas, miembros de esta estructura de extorsión y lavado de dinero, aprovechen y salgan rápido en nuestro país. Después no escucharemos lamentaciones, escribió Bukele en su cuenta de Twitter. Su pronunciamiento se dio después de que se conoció que las autoridades de El Salvador han detenido unas 110 personas, en su mayoría colombianos, acusadas de integrar una red que lavaba dinero y que estafó a miles de ciudadanos de este país. Los detenidos, entre los que figuran exmilitares y expolicías, ingresaron a El Salvador en diferentes épocas. Como turistas se ofrecían créditos, pero no estaban registrados en la superintendencia del sistema financiero. Se ha establecido la exigencia de una organización criminal conformada por extranjeros, principalmente de nacionalidad colombiana, declaró en rueda de prensa el fiscal general Rodolfo Delgado. Los detenidos son 105 colombianos, un argentino, un guatemalteco y 3 salvadoreños. La estructura ofrecía créditos al 20% de interés y las personas que entraban en mora eran amenazadas o les usurpaban su identidad para manejar cuentas bancarias o tarjetas de débito mediante las cuales el dinero era enviado al exterior, según las autoridades. Cuando las víctimas no pueden pagar, los cobradores recurren a la amenaza para luego pretender querer ayudarlos, diciéndoles que su deuda quedará cancelada si les abren cuentas bancarias y les entregan todos los datos y accesos a las mismas, según un comunicado conjunto de la policía y fiscalía. Desde 2021 a la fecha, según Delgado, la estructura envió a Colombia más de 20 millones de dólares. El fiscal precisó que recibieron unas 3.000 denuncias de fraudes y estafas informáticas que han sido cometidas por colombianos. Los detenidos formarían parte de la estructura gota a gota que nació en los carteles colombianos en 1998 y que habría operado en diferentes países, precisó por su parte el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. En El Salvador, según Villatoro, hay unos 400 colombianos a quienes se les venció su permiso migratorio y que formarían parte de esta red. Esos más de 400 colombianos que todavía están acá irregular y están realizando actividades para esta estructura de lavado de dinero de carteles del narcotráfico internacional tienen 72 horas para abandonar este país, dijo Villatoro. Por su parte, el presidente Nayib Bukele aseguró que los colombianos deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame. El mandatario invitó a los colombianos de bien a visitar El Salvador para vacacionar, invertir, trabajar o emigrar, y les prometió que tendrán seguridad jurídica y otras garantías. Sin embargo, advirtió que los delincuentes, los narcos, los estafadores y algunos de los mal llamados gestores de paz es mejor que no vengan a nuestro país a buscar problemas, porque nuestras cárceles los esperan. Lo de los gestores de paz parece una alusión al presidente colombiano Gustavo Petro, con quien Bukele ha tenido algunas controversias. Cancillería dice que son 63 colombianos. Por medio de un comunicado oficial, la Cancillería colombiana se pronunció sobre la detención de más de 60 colombianos en El Salvador por ser parte de esta supuesta red de gota a gota. El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que a partir de marzo de 2022 hasta la fecha, la sección consular ha tenido un completo conocimiento de un total de 63 detenciones de connacionales investigados por esta causa. Manifestó además que a todos se les ha brindado atención consular y se han realizado visitas periódicas en los centros de detención y prestando orientación a los connacionales privados de la libertad y a sus familiares.